Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el unboxing del pedido de ciclo 14B. Para los que no me conocen, les cuento que mi nombre es Marisa Olier, soy consultora Natura en Argentina, pero todos me conocen como Maru Natura. Bueno, tengo tres cajas de estas grandecitas para mostrarles. La verdad que pasé un solo pedido en este ciclo porque al ser cortito se me complica para pasar más pedidos. Así que preferí directamente pasar uno solo y hacer cierre una semana antes como para tener stock, ¿no es cierto? Así que bien tempranito pasé y había todo por lo menos de lo que quería encargar, ¿sí? Hay bastante para stock, porque para el Día de la Madre, gracias a Dios, como les contaba en el ciclo, en el pedido anterior, en el unboxing anterior, vendí bastante bien, así que bueno, ahora a reponer productos y aprovechar ofertas. Porque si viene Navidad, hay que empezar a estoquearse. Bueno, les muestro. Así se ve esta caja. Y vamos a ver. Bueno, teníamos en oferta que estaba muy interesante, la verdad, porque es una linda opción para regalo. Los deo corporales, sí, de humor. Estaban en oferta. La verdad que estaba bueno para aprovechar. Yo encargué varios. Este es humor propio, ¿sí? Como opción para regalito para la persona que quiere regalar alguna fragancia, pero que no quiere gastar demasiado, es una buena opción, ¿sí? Junto con una cremita, con unos jabones. Es un lindo regalo, así que acá tengo dos humor propio y tres, veo acá, cuatro, ¿sí? Ahí está. Recuerden que estos deo corporales no son antitranspirantes, ¿sí? No son para utilizar en las axilas, se utilizan como una colonia corporal, ¿sí? Bueno, también estaban los humor meu primeiro, también femenino, ¿sí? El humor rojo, como le dicen. El humor número uno, para las más antiguas. Es una fragancia súper clásica. También encargué cuatro, ¿sí? Para tener en el stock. Opciones masculinas, teníamos dos interesantes, ¿sí? Que eran, por un lado, el humor base humor o el humor verde. Yo encargué cuatro, si no me equivoco. Ajá. Acá va otro y acá otro. Sí, esta es una fragancia muy linda, media dulzona. ¿Sí? Les gusta a los hombres mucho, tanto a las personas grandes como a los más jóvenes. Está muy lindo. Espero que la verdad que esto se quede ya en la revista fija, ¿no? No que venga solamente para momentos especiales. Está muy bueno. Así que bueno. Ya pensando, por supuesto, como les decía antes, en Navidad compré eso. Bueno, de premio me venía un Kayak Urbe también. Sí. Tengo en stock de la otra vez que estuvieron en oferta los Kayak Clásico. Sí, de esos había encargado bastante. Había venido otro Kayak Urbe que tengo ahí también de premio. Y ahora mandaron otro. Y salió como opción B también. Bueno, acá no están los Humoradois también. Salieron en esta versión de deo corporales que estaban buenos. En esta caja no están. Pero sí salieron como segunda opción porque había riesgo de que estos se queden sin stock. Salieron los Kayak Clásico femenino. Y yo justo me había quedado sin nada, así que encargué unos cuantitos más. Encargué tres. Acá están. Acá están. Los tres, ¿sí? También es una fragancia clásica que gusta mucho a las mujeres. Es un toquecín cítrica, entonces les gusta a todos, ¿sí? A la gente más grande y a la gente más joven. Bueno, acá tenemos después cremas de Tucumán para manos. Están en oferta. Yo encargué dos nada más porque no tengo tanta venta de la de Tucumán. La que más vendo es la de castaña. Pero sí tengo un par de clientas que les gusta. Así que encargué dos, aprovechando la oferta. ¿Sí? Recuerden que la línea Tucumá es antiseñales, ¿sí? Es antiarrugas.
está bueno tener una crema para manos antiarrugas y viene la corporal también, que también, obviamente porque el tucumá, ¿sí? El activo que lleva es antiarrugas, ¿sí? Bueno, acá tenemos un body flash de frutos rojos, este también estaba en oferta. Estaba lindo el ciclo 14B para estoquearse. El que no me está gustando es el ciclo 15 para estoquearse. Es un poco medio aburrido. No sé qué les parece a ustedes. Así se ve el de frutos rojos. El Body Splash. Estaban en oferta. Yo encargué dos, pero acá veo uno solito en esta caja. Después, lo que veo acá también son los portataco imantados, ¿sí? De Creer para Ver. Les muestro uno. Estos, hay uno que encargué yo y los otros son pedidos. Así que les voy a mostrar. A mí me encantan estos. ¿Sí? Viene para pegar en la heladera, ¿sí? Porque tiene imán y trae aparte estos dos imanes. Este dice importante y este no olvidar. También para poner en la heladera. Está muy bueno. Viene con este espacio para poner una lapicera. Bárbaro, no te olvides de anotar nada. Así que me parece muy lindo. Está lindo también para hacer un regalito, la verdad. O sea, a mí me gustan todas estas cosas así, de librería, cuadernos y anotadores, estas cosas. Siempre me gustaron. Después tenemos desodorante de mora roja y jaboticaba, también estaban en oferta. Sí, es una fragancia muy linda, sobre todo ahora para el verano, para todo el año, pero como que es bien fresquita para para esta época. Acá tenemos cuatro. Acá tenemos dos más, seis, siete y ocho. Creo que alguno está encargado también. Después tengo acá una muestra de Esencial Mirra, de estos desplegables con, no sé cómo se llama, que es como un autoadhesivo que viene, siempre les digo un nombre diferente, porque no sé cómo se llama realmente. Viene para despegar y sentir la fragancia. Se siente muy suavecito igual, pero es como para dar una sensación, una onda de cómo es el perfume, ¿no es cierto? Bueno, también vino uno de estos de Humor Liberta, ¿sí? También para despegar. Y acá tengo un Humor a Dois, que yo les decía, los veo corporales, que también me encantaría que estos estuvieran siempre, ¿sí? Son unas fragancias muy lindas, el Humor a Dois. Este es como más, no es tan dulzón como el Passion Humor, como el verde. Sí, es más clásico. También está bueno. Bueno, los otros deben estar en la otra caja. Y por acá tenemos, que vinieron medios abiertos y aplastados, pobrecitos, unos delineadores de fases. Creo que uno venía de premio y otro me encargaron, ¿sí? Delineadores negros, lápiz, ¿sí? Bien sencillos, bien básicos. Esperen que apoyo acá. Y les muestro. Bien básico, viene con tapita para proteger la punta, ¿sí? ¿Sí? Lápiz, delineador. Es lindo porque, a pesar de que es bastante básico, es lindo porque es súper cremoso, entonces no te lastima el ojo. Vieron que a veces uno pasa el delineador y si no es de buena calidad, hasta incluso te hace doler el ojo, ¿sí? Y no pinta bien. Este pinta bastante bien. Después tenemos también, que venía de premio, junto con el delineador, una super máscara tint para pestañas de fases. Sí, se ve así. La acercamos un poquito. Esta está muy linda y es bastante económica. Está buena, esta va a quedar en el stock también, junto con el delineador. Y después tenemos acá una muestra de la crema corporal de mango rosa y agua de coco. ¿Sí? Y unas muestras de biografía asignatura. Me encanta, este perfume es muy lindo. Que está en oferta ahora en ciclo 15. Yo tenía un biografía asignatura, me había quedado uno que creo que era de premio, lo tenía en stock. Y se vendió en la última feria. Una señora que ya lo utilizaba, yo no la conozco a la señora, es de otro lado,
que ya lo utilizaba y lo vio que estaba en oferta y lo quiso aprovechar. O sea, ya lo conocía. Bueno, y acá vinieron sobrecitos, ¿sí? Vienen, creo que vienen tres por bolsita. Ahí está, y bueno. Esta se acabó. Vamos a ver la próxima cajita. Está media abierta ya. Vamos a ver si la podemos abrir del todo. Venían igual todas unidas con cinta las cajas, las tres, para que no se pierdan. La otra vez que se demoró mucho, había llegado a la sucursal de entrega una sola caja, eran dos, y por eso se demoró en llegar, hasta que llegó la otra caja. Y ahí sí la traje. Bueno. Así se ve la segunda cajita. Y no podía faltar el ladrido del perro. Otro body splash. Yo encargué dos, como les decía, para tener en el stock. Es una, también es una linda opción para hacer un regalito con unos jaboncitos. Es un poquito más cara que obviamente que los deo corporales, ¿sí? Bueno, acá veo los otros deo corporales de un Moradois que les mostraba. Lo que tienen de lindo esto es que vos los podés transportar, ¿sí? Y ojalá estos que vienen así como ediciones especiales cada tanto vinieran también con repuesto, ¿no? Pero los clásicos, los que están siempre en revistas, sí vienen con repuestos. Lo que me gusta de esto, como les decía, es que vos lo podés transportar, es de plástico, ¿sí? Y viene con un precinto de seguridad, que lo movés, para un lado está cerrado y para el otro podés pulverizar, ¿sí? Entonces de seguro no se te cae, no se te moja nada en el bolso. Bueno, estaba en oferta el jabón líquido íntimo de todo día. Yo ya en alguna otra oportunidad les hablé de este jabón líquido íntimo. En casa lo usamos, nos gusta mucho, la verdad. Yo sé que hay toda una onda ahora de no utilizar jabones para la zona íntima. A mí me gusta usar jabón. No sé. Así que, y este lo súper recomiendo, la verdad que tiene una nada de perfumito, casi no se le siente. Es muy suavecito y rinde muchísimo, ¿sí? Esto es de 200 mililitros, se imaginan que uno pone una cantidad mínima, así que rinde muchísimo. Bueno, otra cosa interesante que estaba en oferta son las cremas de 200 mililitros de todo día. ¿Por qué digo interesante? Porque las cremas grandes, las de 400 mililitros, se pusieron saladas, ¿sí? Están más caras. Entonces, esta es una buena opción más económica para la clienta que por ahí deja de comprar porque están muy caras y puede acceder a estas, ¿sí? Está bueno. Y también opción para regalo. Lo mismo, con jabones, con algún perfumito. Está buena. Así que encargué dos para el stock de Avellana y Cassis. Y tengo otra más encargada. ¿Sí? Lástima que vienen con tanta caja. Estaría bueno que vengan solitas, sin caja, para no andar tirando. Porque uno la saca la crema y tira la caja. ¿Sí? No es como en el caso de los perfumes. El perfume sí lo guardas adentro de la caja para que esté mejor protegido, ¿no? Pero la crema no. Chao, te olvidas de la caja. Bueno, y tengo un jabón líquido, un repuesto de Pitanga. Este creo que me lo encargaron. No recuerdo, pero creo que me lo encargaron. Jabón líquido para manos. Y acá está. Ah, miren. Llegó. Había una oferta para las consultoras de tres kits. Tres kits. Tres frescores, un kit de tres frescores. Era uno de Pataqueira, que es la nueva fragancia que sacó Natura ahora. Es floral, es media dulzona, no es empalagoso, pero está lindo. No sé si acordara el envase al de Azaí o al de Pitanga Preta, que es violetita. Está muy lindo, bueno, para tener en el stock, este no me lo encargaron. Y venía también de Pitanga clásico. Y el tercero, que no lo tengo acá en esta caja. Vamos a mirarlo en la otra. El de Pitanga clásico
hermoso, divino para el verano. Un toquecito cítrico, dulzón, frutal, muy lindo. Encargué de Tucumán y de castaña. Estos jabones, sí, están en oferta los de Tucumán, así que encargué una caja, porque no vendo tanto de ecos, pero tengo un par de clientes que les gustan los jabones secos. Así que para tener, encargué estos. Viene uno exfoliante con semillitas. No sé si les llega a ver. Ahí las semillitas. Y los otros son cremosos, ¿sí? Todos de Tucumán. Es muy rica, es medio dulzón. Muy rica. Y obviamente también viene con el antiseñales, porque viene con Tucumán, ¿sí? Con aceite y óleos de Tucumán. Y también, como les mostraba, este que estaba en oferta, encargué uno también para tener, porque vieron que ahora estos jaboncitos son una inversión, ¿sí? Se pusieron también salados como las cremas. Bueno, todo, no es que Natura solamente aumenta los precios, todo aumenta, así que es así, vale lo que vale, que va a ser. Bueno, este en particular es de castaña, andiroba, buriti y pitanga. ¿Sí? Tiene dos que son exfoliantes, que vienen con semillas, pero no es una exfoliación muy fuerte, ¿sí? Porque son semillas grandecitas y espaciadas, ¿sí? No es como el otro que tiene las semillitas más chiquititas. Y dos cremosos. Muy rico también. El que amo, el que más me gusta siempre es el de castaña, porque es súper cremoso. Bueno. Y tenemos por acá un body splash de hojas de limón y guanábana. Yo creo que este es premio. Sí. Por la tercera franja. No llegué a la última franja. La verdad me faltaba muy poquito, pero ya no quería sumar más para la boleta. Ya era bastante. Así que bueno, llegué hasta la tercera franja. Esta es de la tercera franja. Y acá tengo una crema también de las de 200 mililitros de frambuesa y pimienta rosa. Esta fragancia que se está vendiendo mucho, la verdad. Para la gente que usaba antes la de frutos rojos, esta le gustó muchísimo, ¿sí? Tiene un aromita a frutitas rojas muy, muy interesante, a la frambuesita, y, pero con un toque así de, esa, de la pimienta, que es muy linda. La hace más interesante la crema. Bueno, esta segunda caja también se terminó. Ya vamos un montón de minutos en este video. Y la tercera caja. Ven que viene medio abierta. Pero hasta ahora no ha faltado nada. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Cómo llegó? Bueno, en esta caja no hay tantas cosas. ¿Sí? Ahí está. Bueno, y acá está el tercer frescor del kit que teníamos para comprar. Creo que estaban con un 40% de descuento si comprábamos ese kit. Igualmente podíamos pedir uno solo por consultora. Así que les muestro el Ish Pink, que también al principio, cuando recién salió, mis clientas no le dieron mucha bolilla, la verdad. Pero la verdad que después, con las muestritas y demás, hay varias que les ha gustado un montón y bueno, suelen comprarlo. Así que bueno, compré esto porque así ya lo tenía. Y acá tenemos otra crema de frambuesa y pimienta rosa también, que va a quedar para el stock. ¿Sí? Está muy linda. Capaz que se puede juntar, ya estoy pensando, se puede juntar en kit una crema de estas y un humor propio, que son rosaditos los dos, aunque no son de la misma fragancia, pero me parece que está bueno para hacer kit, ¿sí? Rosadito con rosadito. Me gusta. Está bueno. Ahora ya se viene el ciclo 16.
también. Seguramente showroom, como todos los años. Así que a preparar la billetera para estoquearse. Tenemos jabones de Flor de Lis. Yo creo que encargué dos. Acá está el otro. Para el stock estaban en oferta, pero del Flor de Lis no vendo tanto. Así que encargué solo dos. Después, para mí, para nosotros en casa, encargué un repuesto de jabón líquido de todo día, de avellana y casis. Nos encanta, este aroma es muy lindo, sí. Y como siempre les digo, los jabones líquidos de todo día te dejan la piel súper suavecita, sí. Bueno, otra cosa que venía junto con, que yo les mostré, venían en kit, se podía comprar individualmente o se podía comprar en kit. Pero en kit estaba mucho más económico. El portataco, sí, para la heladera, junto con, a ver qué voy a abrir, junto con el planner, sí, de Querer para Ver, está muy bueno. Ese los muestro. También para regalar a nosotras las locas de los cuadernos y las anotaciones, y para el que se quiera organizar, obviamente, ¿sí? Tiene para rellenar, es como perpetuo, digamos, porque vos pones la fecha, ¿sí? Por hacer, acá importante, ¿sí? Incluso sábado y domingo para que vos puedas organizarte, ¿sí? Esta semana quiero, y le puedes poner qué es lo que querés, cuál es tu objetivo semanal, ¿sí? Está muy bueno. Viene, creo que de 52 hojas, 53 hojas, en un año tenemos 52 semanas, así que tenés una extra por las dudas, así que está bueno, está para organizar todo un año, ¿sí? Así que bueno, uno tenía encargado y otro encargué para mí, por eso se los estaba mostrando. Y vienen, bueno, las dos bolsitas de los kits, de Querer para Ver, bolsas que yo encargué también para tener. Porque suele pasar, o por lo menos años anteriores, que llegando a Navidad no hay bolsas después. Así que la que todavía no compró, empieza a comprar, aunque sea de 10 bolsitas en cada ciclo para ir teniendo. Porque después, cuando llega el momento de uno hacer regalitos, está bueno entregarlo con bolsita de Natura, ¿sí? Así que vayan estoqueándose de bolsitas, no se vuelvan locos. Sí, no hagan como con el papel higiénico cada vez que hay crisis, que uno sale a comprar papel higiénico, no. Tranqui, van comprando, puchito, puchito, cosas que el ciclo que no haya, ustedes están tranquilos porque tienen, ¿sí? Y, por último, estos no estaban en oferta, pero encargué porque ya me quedé casi sin nada. Jabones de frutas rojas, ¿sí? Encargué dos cajitas. Estos vienen de 5 unidades, son de 90 gramos, rinden un montón. Y lo que tiene de lindo es que no se desarman, ¿sí? Así que incluso los chicos pueden jugar un ratito en la bañera con los jabones, que no se te va a desarmar todo el jabón, ¿sí? Listo, por aquí. Y se terminó. Vacía la tercera caja. Ahora tengo que hacer muchos videos con esto. Para pasar a mi lista VIP todo lo que queda en el stock, siempre les hago un videito a mis clientas especiales, las que quisieron entrar a un grupo de WhatsApp donde yo les paso novedades y cosas así, por ejemplo, cosas que ingresan y ellas se enteran antes de mostrarle al resto de la gente, ¿sí? Así que bueno, otro tip de venta. Les digo así, lista VIP, porque así uno las hace sentir importantes, ¿no? Porque para nosotras son importantes realmente, así que está bueno eso. Bueno, si llegaste hasta esta parte del video, te doy las gracias, ¿sí? Obviamente, déjame tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.